¡Hola familia de Tejiendo con Ángel! Bienvenidos a su videoblog Hoy como pueden darse cuenta vamos a aprender a tejer este hermoso y bello eh, macetón de sempasuchil. Bueno, es una macetita chiquitita, pero ah, pues a mí me costó años, ¿no es cierto? Me llevó muy poquito tiempo y se las comparto muy bien eh, Con ella les comparto que he tejido con una cintilla a la cintilla Ángel Pero también estoy incursionando con una nueva muestra de una hilaza Que vamos a estar trabajando para la temporada de... Eh, el calor del siguiente año y vean qué bonita a mí me encantó con ella tejí lo verde y tejí la parte de la tierrita que está súper fácil que te voy a enseñar a tejer y tejí la macetita con una acrilaza de amigurumi que yo manejo, entonces lo básico que te voy a enseñar a tejer es la, la, la florecita posteriormente te voy a enseñar a tejer el cáliz, luego de ahí la hojita el botoncito y te voy a enseñar a tejer la tierrita, posteriormente la macetita y armar todo tu proyecto de tejido, así que yo espero que te guste, que te llame muchísimo la atención y que la puedas estar tejiendo porque está súper bonita para esta temporada de todos santos, así que sin más por agregar, iniciamos a Tejer, buen día. No te olvides de compartir y de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bien, ahora que ya iniciamos, formamos punto base y entonces vamos a tejer un total de 50 cadenas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, hasta tener un total de 50 cadenas. Bien, una vez aquí ya tenemos los 50, las 50 cadenas, vas a tejer una cadenita de más y vas a meter en este, mira, medio punto o punto bajo, 1, vas a meter otra vez 1 por cada cadena que hay, 1, avanzo y meto 1 y listo, avanzo 1 y listo. Y vamos avanzando un punto bajo por cada punto de los que hay en, en la cadena. Entonces, por cada cadena vas a ir tú colocando un punto bajo o un medio punto, como tú le conozcas. Y ahorita que terminemos, te muestro el siguiente paso: a tejerse dicho. Bien, aquí ya terminé este apartado. Entonces, ahora vamos a tejer una, dos y tres cadenitas, cuatro. Gira tu tejido y aquí 4, 5 y 6 cadenitas. Y vamos a tejer acá, mira, un punto deslizado, avanzas al siguiente, avanzas con un punto deslizado y subes con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y punto deslizado. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a avanzar 5, 6. Son 6 cadenitas y aquí, aquí mira, ya me equivoqué porque... Acá va un punto deslizado primero Pero vamos a deshacer esta porque acá le puse 5 y son 6 Porque luego luego se ve, mira Cuando tienes 2, 4, 5 se ve muy chiquitito el petalito Entonces metes acá punto deslizado con 6 Avanzas a la siguiente, mira, punto deslizado Y tejes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y aquí metes en este punto deslizado y avanzo al siguiente punto deslizado y avanzo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí meto en esta mira punto deslizado y otra vez 1 eh, avanzo otra vez punto deslizado al siguiente punto 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí mira meto punto deslizado avanzo a la siguiente cadena punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí meto punto deslizado Listo. Avanza aquí, punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí meto punto deslizado. Ya viste. Y así te vas a ir toda la base. Ahorita que terminemos toda la base, te muestro cómo seguir avanzando. ¿Vale? Así que a tejer se ha dicho. Bien, entonces aquí mira, ya terminé. Ya metí un punto deslizado. Y aquí cierro con una, dos y tres cadenitas Y aquí cortamos. Listísimo. Ya lo tenemos, y esta es nuestra flor. Vale, ahora vamos a iniciar. Por eh, vamos a continuar con el, la parte de abajo del cáliz de la florecita. Y vamos a iniciar con un punto, una, un punto base. Y vamos a hacer una cadenita. Mira que yo ves que esta cadenita la hago flojita. Una, y vas a tejer ahora una, dos cadenitas. Cargo, y aquí vamos a meter un punto, un punto alto o una vareta. 1 cargo y aquí vamos a meter 2 cargo y aquí vamos a meter 3 así hasta tener un total de eh, 16 ¿vale? vamos a tejer un total de 16 para que nos quede enteramente eh, pues ab, eh, como pues muy abiertita porque este en mi caso mi hilo está muy delgadito mira está muy delgadito y a mí eh, pues con poquitos puntos no me va no me va a dar entonces tienen que ser muchos pero muchísimos puntos para estar avanzando mira 1 2 cargo y aquí mira 1 y 2 cargo 1 y 2 cargo 1 y 2 y aquí ya tenemos un total de a ver 2 4 6 8 10 12 14 14, le vamos a meter otros 2, 15 y 16, ¿vale? Aquí ya están 16 puntos y acá mira a dónde están las cadenas. Vamos a meter un punto deslizado y vamos a subir con una, dos cadenitas y aquí meto medio punto voy a cargar, mira. Cargo y aquí meto medio punto cargado, cargo medio punto cargado y vamos a ir tejiendo un medio punto cargado por cada medio punto cargado de los que hay en la, en la base que son 16, ah pues vamos a tejer 16 medios puntos cargados, entonces aquí avanzamos tejiendo un medio punto cargado por cada punto de los que hay en la base. Cargo, meto lazo y cierro, cargo, meto lazo y cierro así hasta terminar la vuelta. Y aquí está, mira. Entonces, aquí ya terminé. Y nada más vamos a jalar el bucle con el que veníamos tejiendo. Y mira, está súper bonito. Aquí vamos a jalar. Y aquí está, mira. Y quiero que eh, veas muy bien este hilito. Porque va a ser esta hilaza. Es de algodón 100%. Es una nueva hilaza que vamos a estar eh, tejiendo en prendas para la, la siguiente temporada de calor. Aquí en Tejiendo con Ángel. Y a mí me ha encantado bastante. Yo ahorita estoy aquí con mis muestras de color y mira, a mí me ha encantado porque es un gancho el número 2 y lo bonito que queda. La verdad es muy bonita. Aquí ya están mis muestras, mira, y este verde, este verde me encantó. Entonces me lo traje. Entonces ya aquí ya está el cáliz. Vamos a tejer con este mismo verde. Vamos a tejer la hojita vamos a tejer la hojita y para esa hojita vamos a necesitar un alambre. Sale un alambre acá y vamos a iniciar, vamos a iniciar por tejer. Aquí mira, una base listísimo y listo. Y vamos a tejer ahora 1 2 3 4 5 6 6 7 y 8 cadenitas y ahora ya que tienes tus ocho cadenitas acá en este alambrito mira vas a meter vas a ir agarrando acá mira vas a ir 8, una una cadenita y ahora aquí mira vas a agarrar esta cadenita mira esta y vas a agarrar acá mira y listo medio punto uno avanzo aquí cargo y aquí avanzo medio punto cargado. Aquí mira, cargo medio punto cargado en el siguiente. Y aquí tejo medio punto cargado. Listo. Uno, ahora cargo medio punto cargado. Dos medios puntos cargados, aquí ya llevamos. Listo, ahora cargo y ahora voy a tejer una vareta o un punto alto de una y dos lazadas cargo y aquí voy a meter cargo y una vareta de una y dos lazadas listo cargo y aquí está una vareta de una y dos lazadas cargo y aquí avanzo y aquí en este vamos a tejer un punto ya viste aquí vamos a tejer uno y dos, cargo y aquí en este voy a meter punto de uno y dos, y entonces mira aquí vamos a tejer otro igualito, llevamos dos, mira aquí, llevamos dos, pero acá que es lo que vas a hacer. Mira, con en tu alambrito, con tu. Con tu. No, con tu pincita La vas a, a doblar. Mira. La vas a doblar acá. A ver, déjame doblarle porque si sí me cuesta a mí un poquito. Bien, mira, aquí ya lo doblé un poquito más. Y ya vi cómo se. Eh, bueno, ya le hice bien el, el orificio. El, el, como la, el doblez, ¿no? Entonces, mira, aquí nomás le, 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 le empujo el tejido hacia arribita. Y ahora sí, ya lo ajusto con la pincita y listísimo. Ahora aquí ya está la pincita. Ya está cerrado. Y ahora sí, aquí en este vuelvo a meter, mira, aquí uno. Y listo. Y aquí ya está. Y aquí vuelvo a meter otra vez uno y listo. Listísimo dos. Y aquí avanzo un punto alto y listo uno. Y aquí avanzo un punto alto uno. Aquí avanza un punto alto, uno, y ya quedó, ya viste, y aquí vamos por el último punto alto, aquí está uno, cargo, y aquí viene un punto cargado, nada más, y luego aquí mira, viene un medio punto, y rematamos. Mira, aquí ya está nuestra hojita. Wow, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta de, de cuando hago este tipo de cosas? Es que como no las hago tan, eh, tan seguido, cada que las hago, como que me, 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 sorprende cómo las voy sacando, porque no tengo lo, no tengo el patrón, no tengo, tengo la idea, más no, más no el, el, el patrón a seguir. Entonces este, es como chistoso para mí. Pero mira, me encanta cómo me quedan. Entonces ya más vamos a esconder los hilitos y ahorita te muestro. Y la textura de la hilaza está súper riquísima porque este, la vas tejiendo y está fresca, 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 fresquita. Y aparte está súper suavecita y eso también me está gustando mucho. Así que ya quiero que llegue la temporada en la que voy a iniciar a tejer esta hilaza con todos los, los colores. Que van a salir en ella. Hoy oh, voy a hacer unas prendas y unos vestidos hermosos. Así que ahí está. Vamos a rasurar acá arriba. Mira, aquí. Y ahora vamos a hacer. Mira, yo en mi caso, este, este pedacito, pues la verdad es muchísimo alambre para la hojita. Entonces yo acá, mira, nada más aquí voy a poner la hojita. Y nada más le voy a dejar como un pedacito. Porque no quiero la hojita tan pegada. O sea, nada más la voy a dejar como por acá. Entonces voy a cortar este. Y ahorita te enseño lo que vamos a hacer. Bien, mira, aquí ya tengo este fragmentito. Entonces ya lo doblé. <laughs> ya lo doblé. <laughs> ya lo doblé. Entonces aquí, mira, voy a hacer un punto básico. Un punto base. Y en este punto base, mira, voy a meter este. Este, mira, aquí ya está. Ay, Dios mío, santo, agárrate que si no, no voy a poder comerme el pan de muerto. Y luego, mira, aquí no lo voy a ajustar hasta meter mi ganchito. Entonces, ya que meto mi ganchito, ya aquí, mira, voy a tejer un punto y luego aquí voy a tejer uno, dos y tres. Entonces, tres, 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 tres. tres. Y aquí vamos a meter en este, mira, en este mismo uno y Ah oh no, son 3 Tengo que ser más grande porque tenemos 4, 5 Y 6, cargo doble Y aquí vamos a meter Un punto De, no, si sí, mejor de De 3, mira Aquí vamos a meterlo de 3 Y vamos a meter acá Mira este Vamos a meter 1, 2 Cargo y vamos a meter acá Vamos a meter un total de 8 8 cositos, 8 macizos 8 puntos y ahorita vamos a cerrarlo para que este quede como un este como una bolita como si fuera un botoncito pero verde hace cuenta así como que verde en vez de que fuera un botoncito de color es un botoncito verde entonces aquí ya tenemos 2 4 6 8 entonces aquí mira llama regresas y mira aquí llama los regresas y ya lo cerramos con punto deslizado, mira. Aquí, ya viste. Entonces, aquí ya lo cerramos con punto deslizado. Una, dos y tres. Pero yo voy a bajar hasta este punto, mira. Hasta acá. Con una, dos, tres cadenitas. Y me voy a meter acá donde cerré. Y listísimo. Para que, que lo, lo haga así como. No sé, como muy. Se queda como gordito. Así ya viste. Ahí está. Como si fuera un botoncito, ¿vale? Y ya aquí nada más voy a jalar uno. Dos y tres. Pero aquí voy a dejar un pedazo largo de hilito. ¿Vale? Porque con este hilito voy a ir enredando el pedacito este. Este de, la, de acá. Que en la, en, la, en, la, en la hoja se me olvidó. Y ahorita esos van a ser los lamentos. Ahorita van a ver. Ahora voy a, pe a pegar otra vez ahí. Aquí ya está. Mira. El botoncito ya quedó. Listo. Ahora vamos a iniciar con esto. Ahora ya tenemos esto. Antes de armar la flor, vamos a hacer la parte de café del maceto, de la maceta y vamos a iniciar con un punto base. Mira, aquí vamos a iniciar con un punto base. Listo, vamos a iniciar con un punto base y ya está. Y ahora vamos a tejer una, dos, tres cadenitas, cargo cuatro, cargo y aquí vamos a meter en el primero vamos a meter un punto alto de una, dos, cargo y vamos a tejer un total de 10 puntos altos o de 10 puntos más la cadenita son 10, ¿vale? 9 puntos altos más la cadena son 10 puntos, ¿vale? Entonces vamos a avanzar. Ya viste, aquí y vamos avanzando y vamos a tejer esos 10 puntos. Vale, bien, aquí mira, ya terminé. Y aquí eh, si algo te puedo confesar es que fueron el total 12 puntos. O sea, 11 puntos altos y las cadenas fueron 12 puntos en total porque no me quedaba con 10. Quedaba como muy, muy así como que uf, muy chicharrón. Entonces voy a subir ahora con una, dos cadenas, cargo y voy a colocar, eh, voy a ir colocando dos, un, un punto, dos puntos juntos. Mira, aquí ya está, dos puntos juntos. Avanzo aquí y voy a tejer acá un punto, uno nada más. Cargo y ahora vamos a avanzar uno. Cargo y aquí avanzamos dos puntos juntos Cargo, avanzo, uno Cargo y aquí, aquí mira, vamos a avanzar en este, uno Uno y aquí colocamos dos puntos juntos Cargo y aquí viene uno, uno Y aquí vienen, aquí viene uno Y aquí vienen dos puntos juntos cargo avanzo medio pu un punto, uno nada más y aquí vienen dos puntos juntos, así hasta terminar la vuelta y ahora que termines, te muestro el siguiente avance. A tejerse ha dicho. Bien, entonces aquí ya está, ya cerramos la vuelta y ahora vamos a subir con una, dos cadenas, tre dos, tres cadenitas, cargo y aquí vamos a meter dos puntos juntos, aquí viene uno y dos y luego aquí avanzamos y tejemos aquí uno. Vamos a tejer 1, cargo y avanzo 1. 1, cargo y aquí viene 1 y 2 puntos juntos. ¿Vale? Y te vienes 1, cargo 1 y aquí vienen 2 puntos juntos. 1 y 2. ¿Vale? Y así te vas a ir toda la vuelta hasta terminar y ahorita mismo te muestro cómo seguir avanzando. Bien, aquí ya terminé. Entonces, vamos a tejer una, dos cadenas. Cargo y ahora voy a meter acá en este mismo. Vamos a meter un punto, medio punto cargado. Luego, cargo, avanzo, nada más uno. Medio punto cargado, avanzo, medio punto cargado uno. Y aquí, dos medios puntos cargados. Cargo, avanzo, un medio punto cargado uno. Cargo y avanzo, medio punto cargado uno. Y aquí mismo, medio punto cargado dos. ¿Sale? Así te vas a ir toda la vuelta hasta que la termines. Ahora mismo que la terminemos te muestro el avance. A tejer se ha dicho. Bien, aquí ya terminé. Entonces aquí mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar este y vamos a cerrar. Entonces aquí mira, vamos a tejer acá una, dos y tres. Y vamos a tener por terminado esto. Listísimo. Entonces aquí mira. Ya lo cerré por la parte de acá y ahora aquí, mira, vas a poner este, mira, vas a poner este así. Yo, en mi caso, como mi estructura de mi vas de mi maceta ya está acá, lo que voy a hacer es esto, mira, listo. Y ahora me eh, pues voy a, a meterle un poquito de silicón. La verdad le voy a meter un poquitito de silicón caliente, pero antes que eso, voy a iniciar a tejer la base de este de lo que viene siendo este ah no vamos a poner primero sí primero eh, lo que viene siendo la flor vale vamos a, a poner la, la flor primero y ya luego al final vamos a tejer la maceta vale entonces no mejor primero si sí la maceta vale vamos a tejer la maceta bien mira para la maceta voy a formar punto base aquí ya está y vamos a tejer una dos cadenas tres y aquí vamos a meter en la primera un medio punto vamos a ir trabajando un punto uno sobre cada uno ¿vale? vamos a trabajar una base de ocho medios puntos aquí sale vamos a trabajar ahora con esta hilaza que es acrílico vamos a trabajar ocho medios puntos aquí ya tenemos dos cuatro seis siete y este ocho aquí ya tenemos ocho ahora aquí en la base de este mira vas a ir metiendo Aquí 1 y 2. 1 y 2. De manera que te van a quedar un total de 16 medios puntos. Una vez que termines esos 16 medios puntos, vamos a... Eh, te muestro cómo seguir avanzando. Pero mira, aquí. A ver, mejor espérate. Aquí está 16 medios puntos. 1 y 2. Y aquí ya está, mira, y listísimo. Ahora acá en la siguiente vuelta, aquí mira ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En la siguiente iniciamos con 1 y 2 medios puntos y luego 1 y luego avanzamos 1 y 2 medios puntos juntos. 1 y avanzamos 1 y 2. Y de esta manera nos llevamos toda la vuelta hasta terminar con 24 puntos a tejerse. De Bien, aquí en mi caso ya terminé. Ahora vamos a iniciar la cuarta vuelta: 1, 2, 3. Vamos a iniciar la cuarta vuelta con dos puntos juntos: 1, 2. Y avanzamos: 1, otra vez. 1, y aquí vienen dos puntos juntos para que te salgan 32 medios puntos en esta vuelta número 4. 1, y luego otra vez: 1, y aquí vienen dos puntos juntos: 1 y 2. Así estás hasta terminar la vuelta. Y ahora te muestro lo que hay que seguir tejiendo. En mi caso con estos 32 puntos Mira, ya me queda mi, El asiento de mi base Ahí está, mira Entonces, eh, para que cuando yo la ponga Se estire y quede bien Para que lo cubra bien Ahora vamos a continuar tejiendo Ahora vamos a tejer, pero mira, vas a tomar La hebrita por acá, vas a ir tomando Una, ¿Viste? La hebrita de acá arribita, uno ¿Viste? Uno, y vas avanzando Uno Uno uno, ya viste, vas agarrando solo la hebrita de la parte superior, de esa hebrita vas agarrando de lo que viene siendo tu tejido anterior, vas tejiendo solamente con la hebrita de la parte superior, y de esa manera ahorita te voy a mostrar cómo vas a continuar con la siguiente vuelta. Esta sería la, la vuelta número uno de la parte hacia subir de la maceta a tejerse ha dicho. Bien, mira aquí ya terminamos y aquí ya está. Mira, ya terminamos la vuelta y ahora vas a tejer un punto sobre cada punto, uno sobre cada uno. Yo en mi caso voy a seguir tejiendo, eh, voy a tejer tres vueltas de un punto sobre cada uno. Aquí ya llevaría yo dos, entonces esta sería la vuelta número dos y voy a tejer tres vueltas. Cuando terminas esas tres vueltas, te muestro porque yo voy a hacer un ligerito aumento porque no está recto. Esto no está recto. Mi basecita está así como en copita. ¿Vale? Entonces, ahorita que termine, te muestro la siguiente vuelta. La vuelta número 4 de la altura. Bien, mira, aquí ya la estoy midiendo. Y realmente me doy cuenta que este, pues así está bien. Solamente con los puntos que tengo. Porque si le hago más aumentos, este va a quedar muy guanguita. Y mira, aquí todavía me queda guanguito. Entonces, eh, o muy sueltecito. Entonces, así me voy a ir hasta llegar al alto. Yo creo que van a ser como otras. Como otras 3, 4 vueltas en total, yo voy a dar 7 y ahorita voy a darme cuenta, ¿vale? Si doy 6 o 7, y ahorita te muestro para que sigas, para que ya pongamos esta parte de acá y nos pongamos a hacer, a unir la maceta, la tierrita con la maceta y listísimo, ¿vale? Ahorita yo te enseño cómo unirla y a tejer, se ha dicho. Ahorita mismo te muestro el avance a tejer. Bien, mira, aquí ya terminé y entonces tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. 8 vueltas y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno, pues ahora vas a meter esta. Mira, y vas a tomarla acá, mira. Vamos a ir tomando. En mi caso, voy a agarrar este con el que sea de acá arriba. Sale, aquí está, listo, ¿no? Hay que ponernos especiales. Y listo, agarras este. Y agarramos el siguiente, mira. Aquí agarramos este hilito. Ya saben que yo no, 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 no me pongo especial. Así que aquí ya está. Y listo. Agarramos el siguiente. Y agarras el siguiente. Y así te vas. Te vas a ir trabajando todo el contorno de tu macetita. ¿Sale? Y este. Por cierto, los conté. Y no sé por qué. Extraña, sencilla razón. Este. Creo que sí me van a embonar. Según yo sí. <laughs> Entonces, este. Pues espero que todo. Salga de acuerdo al plan y si no, pues los estaré ajustando, vale. Ya eh, aquí los vamos ajustando y listo. Vale, entonces ahorita que los termine de unir, ya te muestro qué es lo que va. Voy a seguir tejiendo para que tú también los vayas ejecutando. Vale, listísimo. Entonces avancemos con el proyecto. Bien, aquí ya la terminé. Wow, me gustó. <laughs> entonces, aquí ya. Perdí como dos puntos, creo, porque no, no casi si sí me embonó toda, pero ya, quedó listísimo. Entonces, ahora en vez de avanzar hacia adelante, mira, vas a subir con una, dos y tres, can tres cadenitas. Y en sentido contrario de cómo ibas tejiendo, vas a tomar tu maceta y vas a ir tejiendo este punto, que son dos, dos, eh, dos puntos, y vas a meter, tejas uno y metes en el siguiente. Y a este punto yo lo conozco en las orillas de servieta como punto petatillo. Una, dos y tres cadenas, cargo y aquí meto uno, un punto de una y dos sacadas, dos. Cargo y aquí meto un punto de una y dos sacadas y dejo uno y meto en este medio punto. Y otra vez, una, dos y tres cadenitas, cargo y, y meto acá. Y así te vas a ir: uno, cargo y meto dos. Y dejo un punto y meto en el siguiente, medio punto y una, dos, tres cadenas, cargo y aquí meto un punto de una y dos, cargo y meto punto de una y dos y aquí dejo uno y aquí meto en el siguiente. Ya está, y aquí vamos trabajando punto petatillo. Y mira, me gusta porque queda así como picadita y me gusta porque a la vez queda como si fuera... Eh, se ve muy bonito, se ve muy bonito, a mí me encanta, me fascina, mira. Se ve muy bonito, entonces espero que te guste. Y ahorita que la termine, ya te muestro cómo se ve. Vale, a tejerse dicho. Bien, mira, aquí ya quedó. Entonces, la vamos a poner de este lado. Me, me estoy matando de la risa porque. Eh, ves que, ven que yo no casi. Ves, ves, ay, gato igualado. Este, ven que yo casi no hago este tipo de cosas. Entonces, mira. Ay, me encantó. Me está quedando bien bonito. Bueno, a mí me gusta. A mí me gustó. Me está gustando como está quedando bonita. Según yo la llevo bonita. Entonces, miren, aquí ya rematé Vamos a meter el ganchillo por acá, por maranguilla, para jalar este hilo y que no se note el infeliz. A ver, espérame, 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 espérame. Aquí miren, y lo jalamos y ya, aquí ya que se esconda y listísimo. Ya vieron, ahí ya está. Entonces, ya quedó nuestra macetita. Ahora vamos a iniciar con la flor. Eh, pues sí con la florecita porque este vamos a meter primero esta este miren este cosito verde porque si no este verde ya después ponemos la florecita y ya no se va a poder entonces primero vamos a poner la florecita y ya después tejemos lo demás miren vamos a ponerlo por el lado del derecho todo esto así ahí al revés así mira es que la quiero que se vaya abriendo así pum 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 y listísimo pero a ver, vamos a verla así en... No, así parece un... No, está muy despeluchada No, 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 no. Así como la había yo puesto al principio. Aquí, hacia adentro, ¿vale? Vamos a agarrarla hacia adentro. Entonces, aquí ya está. No. Al revés. Entonces, aquí mira, vamos a poner una gotita de silicón. Yo aquí tengo una, una, este, gotita de silicón caliente porque, este, no tengo silicón frío en este momento. Entonces aquí, este, como se pueden dar cuenta, el ángel no es experto utilizando silicón. Pero tampoco no digas que no lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Aquí, mira, vamos a llenarle. Creo que me ha fallado. Yo haciendo tutorial. <laughs> Yo haciendo un tutorial de YouTube y que me falla la pistola. O sea, ¿cómo puede ser posible? Aquí ya está, mira. Listo, vamos a hacer esto. Ahí está y vamos a ir pegando un poquito más. Hay que jalarlo más hacia abajo y listo, vamos a enredar acá. Yo cada que eh, doy una... Voy, yo le voy a poner mucho silicón, ¿verdad? Porque como yo casi no acostumbro a hacer las flores, entonces no sé cómo quedan cuando las pegas con silicón. Entonces, mira, yo acá me le voy a poner harto silicón harto silicón, no, no, no del silicón que tú te estás imaginando pero sí del silicón caliente que tengo aquí en mi pistola y así le voy poniendo, ya viste cómo la estoy enredando así enredela si tú eres experta en flores no me juzgues porque yo te juzgaré cuando tejas una blusa entonces ahí me desquito, así que termina pues, de pegar tu flor, ¿vale? bien, entonces miren aquí ya lo terminé, entonces ahora aquí lo que yo voy a hacer es que le voy a poner Un poquito más de silicón acá para poner El cáliz y listo, ¿vale? Ahorita te muestro Mira, aquí ya pegué el cáliz, entonces Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner eh, Le puse un poquito de silicón Y voy a poner este hilito hasta, hasta la parte de acá arribito Pegadito al cáliz Y no me quiero quemar Pero yo me estoy quemando Lo que hago por ustedes Aquí ya está, listísimo y acá, mira, le voy a ir enredando hasta llegar a como una parte. Ahí está, mira. Ahí está. Listísimo. Uf. Ay, soporte lo caliente. Todo lo que hago por ustedes. Ahí está. Aquí ya está, mira. Listísimo. Aquí ya está. Listo. Entonces, mira por acá. Ya va a querer que, eh, mira, por acá, por acá, por acá, por acá. Ya voy a poner este, el botoncito. Mira, este botoncito que ves que tenía, este, yo ahorita le voy a poner un poquito de silicón y lo voy a enredar, mira. Acá este, este mismo, le voy a enredar acá, mira. Eh, yo te lo pongo porque la verdad a mí es como... Como son las primeras flores que yo hago, me, me llama mucho la atención y me gusta mucho grabar los procesos porque este, de esa manera, según yo, según yo y mi alma, este, pues voy a ir aprendiendo un poquito más acerca de esto. Entonces, mira, aquí vamos a agarrar estos dos. ¿viste? Y listísimo. Y ahí está, mira. Oh, sí quedó. ¡Oh! <laughs> sí quedó, sí quedó, sí quedó. No sé cómo se sientan ustedes de felices, pero al menos yo me siento intocable. ¿Eh? Me siento como que, la verdad, la verdad, yo sé mucho. <laughs> Entonces, Entonces, no me hablen, si me ven, no me saluden, porque la verdad, ya sé mucho, ya sé hacer flores. No, bueno, flores no, pero armar flores y vean qué bonita me está quedando. Entonces, este, pues la estoy disfrutando. La verdad, estoy disfrutando hacer la florecita. Tenía muchísimas ganas de hacer una cosa de estas. Y me está gustando muchísimo el proceso que estoy viviendo con ella. Y me gusta, me gusta que este. Esa parte de, de descubrirte. De poder darte cuenta que si puedes. Hacer muchas cosas aquí a ver, esperemos. Bien familia de tejiendo con Ángel, hemos concluido este padrísimo video tutorial en el cual pues hemos, esta, eh, vamos, hemos acabado de elaborar lo que viene siendo una macetita de sempasuchi. Espero que te haya gustado cómo la armamos. La verdad, a mí me gustó mucho la temática de las bases. Las bases las vendo yo. <laughs> las bases las vendo yo. Entonces, este, me gusta mucho. Está muy bonita la, la temática de cómo... Porque mira... Así aunque quieras que se te caiga, no se cae. No se cae, se queda fija y no hay necesidad de que estés ahí rellenando, ya está hecho. Entonces, es como para que te ahorres muchísimo trabajo y este si, eh, si te gustó la idea de cómo eh, hago la, las bases de mis macetas, eh, comparte este video tutorial, comenta, ya compartí para el, el paso a paso de cómo hacer la base de las macetas. Si te interesó, comparte y comparte. Y este, ayúdenos a compartir. Y ahí les estaré subiendo el video tutorial cuando veamos que este eh, que realmente les interesó cómo hacer la base de las macetas. Porque eh, una cosa es el tejido y otra cosa es la base de la macetita. ¿Vale? Entonces. Yo espero que muchas de ustedes puedan estar tejiendo su macetita que ya se hayan suscrito a este su canal de YouTube tejiendo con Ángel y que puedan estar tejiendo conmigo estas hermosas y bellas flores que estamos sacando así que eh, pues sin más por agregar yo me despido de ustedes te invito a que te suscribas a que te quedes aquí en la lista de reproducción de amigurumis de Tejiendo con Ángel que cheques todos los amigurumis que puedes estar tejiendo teje lo mejor de ti te dice tu amigo Ángel hoyos de Tejiendo con Ángel no te olvides de buscarnos en todas las redes aparecemos como Tejiendo con Ángel Facebook en youtube, twitter y tiktok, pinterest y snapchat eh, y twitch <laughs> y muy pronto rable y este Rabelé y hay otra, se me olvida, pero nos vemos adiós, se cuidan <laughs> adiós